compartir con ustedes un tema que, por cierto, ha sido muy renombrado desde el 2020, que estuvimos en confinamiento y que de manera sistemática reconocimos como la nueva normalidad. La nueva normalidad nos planteaba las posibilidades de adaptarnos a nuevas condiciones. Pero en esa nueva normalidad era una expectativa que nos obligaba a generar estrategias. Y esas estrategias a muchas dimensiones tuvieron un impacto. La pregunta es, ¿qué tanto hemos llegado o tenemos que recobrar una o ubicarnos en una nueva normalidad? Para pensar en eso es muy importante hacer una retrospectiva de en qué condiciones estábamos y qué es lo que ha venido cambiando. 2020, marzo del 2020, pasaron dos cosas. Uno, la primera persona que muere en el país, por ahí del 19 de marzo, la primera persona que muere por COVID. Y para 21, 23 de marzo, estaba ya declarado la necesidad del confinamiento. Este confinamiento, pues, nos agarró con gran sorpresa, con gran incertidumbre, se generaron todas las emociones. Pero sobre todo, más que depresiones, era incertidumbre, qué es lo que está pasando, cómo reconocemos este nuevo tiempo y qué nos va a obligar el confinamiento. Ni a nivel educativo, ni a nivel familiar, ni en el ejercicio de la disciplina psicológica, que es lo que me ocupa a mí como psicóloga, no estábamos en apariencia preparados para ello. Tuvimos que generar una serie de estrategias. Pero entre otras cosas aprendimos un nuevo lenguaje. En ese nuevo lenguaje desde muy pronto apareció la nueva normalidad, pero aparecieron otros temas más. Confinamiento, contingencia, coronavirus, COVID-19, sanitización, semáforo epidemiológico, en fin, nos llenaron de un lenguaje nuevo acorde a las condiciones. Hubo palabras, sin la menor duda, que hoy se siguen aplicando y que quién sabe si corresponden. La cuarentena. ¿Qué era la cuarentena cuando llevamos 2 años, ¿no? Estuvimos 2 años. Nada que ver la cuarentena. Pero de ahí también hubieron otros conceptos como la nueva normalidad. Pero la nueva normalidad implicaba ajustarse a nuevas condiciones. Y nuestras condiciones, las nuevas, implicó romper un ordenamiento social. Mientras podíamos estudiar en un espacio, trabajar en otro espacio, recrear la vida familiar en otro, ahora todo lo teníamos agolpado dentro de la familia. Dentro de la familia era la diversión, la violencia, el aprendizaje y todo lo que se puede jugar en un espacio doméstico donde trabajo, estudio, superación, hijos, se juntaba. ¿Qué tanto pudimos adaptarnos en esos 2 años a esa normalidad? No pareciera ser muy claro, porque lo primero que se evidenció es se incrementa la violencia infantil y la violencia de género en las casas. Pero también decían, se incrementan las denuncias, es decir, pareciera ser que muchas mujeres fueron menos tolerantes a sufrir la violencia. Y así fueron pasando las cosas, 2 años, hoy nos volvemos a encontrar justo en marzo, casi exactamente a 2 años de esa contingencia. Pero, ¿con qué nos encontramos al poco tiempo? A los 4 meses habían pasado y nos encontramos que de ese primer muerto del 19 de marzo, para julio ya teníamos más de 35 mil personas muertas. Entonces, la muerte nos fue acompañando y con el miedo a morir, o sufrir
de las pérdidas. Esa es una parte que sí quiero enfatizar, es una parte que hemos trabajado respecto a lo que cambió el confinamiento, la pandemia, que incluso en términos, no sabría si es un asunto de que continúe la pandemia. Es probable que ya no sea pandemia, pero no lo sabemos, no lo irán diciendo. Pero algo vino muy importante. La muerte trajo una serie de situaciones que rompieron la condición de mayor tradición y fuerza que pueden tener los mexicanos frente a la muerte. El acompañamiento, el velorio, los rosarios que ayudan a pedir dispensas para la persona que muere. ¿Y qué sucedió todo eso? Se modificaron las creencias. No, estoy equivocada. Las creencias no se equivocaron. No se transformaron. Buscaron salidas diferentes. Los rosarios se pudieron hacer por Facebook. Las plataformas ayudaron a ese acompañamiento a distancia. Los velorios no se daban. En ese acompañamiento que a veces conocidos y desconocidos podían participar, no se daban. Podían asistir a lo más 7 personas. Morir en tiempos de COVID fue muy complicado. Fue muy complicado porque no importaba si se había muerto de un infarto, de cáncer o de lo que sea. Morir en tiempos de COVID era morir de COVID con los mismos aislamientos y las mismas condiciones. Se incrementaron los crematorios, las salas para velar a los muertos, pues eso quedó ausente. Pero las creencias se mantuvieron y se mantuvieron muy fuertes porque finalmente se había logrado el acompañamiento y se había logrado expresar la fe de alguna manera. ¿Cuál sería en ese sentido la nueva normalidad? ¿Se quedará igual a lo mejor que con las clases? Es probable que se conserven, que aún los rosarios se puedan convertir en esos modelos híbridos donde hay presencialidad y no presencialidad. Pero creo que en términos generales no vamos a pasar en ese sentido a una nueva normalidad, vamos a rescatar nuestra normalidad, porque la normalidad implica una norma, una construcción, un diseño de ser, de hacer y de pensar las cosas. Entonces, por ejemplo, ahí aprendimos a que no hay obstáculos para dar cuenta de la fe, pero que vamos al rescate seguramente de esa tradición tan fuerte que nos obliga a ese acompañamiento, a esa cercanía social que implica el ser solidarios frente a la muerte. Y así como esto, vinieron otras cosas. Vino la escuela. ¿Qué representó la escuela? ¿Y qué tanto vamos a regresar o estamos en una nueva normalidad? Una nueva normalidad que a partir de la ruptura del orden social, de estar en confinamiento, ahora hemos sido testigos de que la escuela, claro, lo han escrito los teóricos, de que la escuela es algo más que un proceso de aprendizaje. Implica ese contexto que pueden dar las propias instalaciones como experiencia de vida, la socialización y no solamente el aprendizaje. Hoy escuchamos a muchos estudiantes decir, me canso mucho, el Zoom me cansa, las plataformas me cansan. Yo creo que esto no es lo que me gusta. No me gusta estudiar así. Y la pregunta sería, ¿es un asunto de procesos de aprendizaje? Quizá a los profesores nos ha faltado mayor creatividad para atraerlos. Pero sin la menor duda, el contacto social, la socialización, el vínculo con el otro y la forma como vamos representando los contextos que les atribuimos una condición afectiva son fundamentales. ¿Y qué pasa ahora que ya
medio regresamos, que podemos ya regresar. Esta nueva normalidad, pues nos está llevando, que yo digo que no es ninguna nueva normalidad, a darnos un tiempo para regresar a otra normalidad, para regresar a la normatividad que teníamos. Tenemos preocupaciones, por ejemplo, en términos de estudiantes, de personas jóvenes, que el traslado hoy lo viven como si hubiera mayores distancias, se tendrán que volver a familiarizar. Pero también han tenido problemas de salud, pero también se han incorporado al trabajo y lo que han hecho las plataformas es acercarlos a esa condición de aprendizaje. La universidad necesita el regreso, necesita generar nuevamente esa cohesión, esa comunidad, pero también necesitamos en estas nuevas condiciones, y esto sí es un aprendizaje que nos deja el confinamiento, poder estar interactuando en la presencialidad y en la distancia, es decir, en estos modelos híbridos. Eso es muy rescatable. ¿A quién le toca generar la nueva normalidad? A cada uno de nosotros es posible. Pudiéramos tener una corresponsabilidad, pero sin la menor duda se requieren para realmente replantear una nueva normalidad políticas públicas que generen condiciones educativas diferentes y donde se acerque nuevamente a esos espacios y se reconozca la socialización como un elemento sustantivo en el aprendizaje. Y yo comenté en un principio que teníamos dimensiones para hablar, digo, en términos laborales, en términos de todo tipo se puede. Yo quería, o mi planteamiento de compartir este momento es hablar de algo que nos llegó a todos, que fue las pérdidas de amigos. En esta facultad se perdieron entre trabajadores y profesores a 30 personas. Eso nos debe de obligar a replantearnos una serie de condiciones. Sin embargo, en términos psicológicos, en algún momento planteó Reverte, la gente va a regresar como siempre, no va a aprender de la experiencia. Y yo creo que eso lo dejo a nivel de individuos. Habrá quien no aprenda de la experiencia, que no aprenda de todo lo que vivimos, y habrá quien saque su mejor posibilidad. Algunas de las cosas que tuvimos, como no solamente como procesos terapéuticos, que ahorita lo tocaré, la gente desarrolló en favor de otros cantidad de tutoriales. Podíamos ver tutoriales para hacer de comer, tutoriales para hacer ejercicio. Hubo mucha solidaridad y que yo no sé qué tanto le quedó claro a las personas que lo hacían, los alcances que podían tener para muchas personas que vieron en esos espacios una posibilidad, incluso hasta de trabajo. Tenemos muchas personas que aprendieron y vendían pizzas artesanales, por ejemplo. Es decir, lo que pudimos ver es que muchas mujeres que evidentemente tenían que eran importantes como una fuente económica en su familia, pues estaban en comercios informales, pero hubo muchas de ellas que lograron encontrar alternativas y se vendían y se repartían en casas con todo el riesgo que podía tener. De tal manera que no podemos decir que vamos a salir o que estamos saliendo, porque todavía nos falta valorar los alcances de lo que vivimos, pero seguramente en algunos generó un impacto muy favorable, muy creativo, y en otros seguramente seguirán igual. No podemos catalogar, porque de pronto pareciera ser que el regreso es como si el espacio se hubiera suspendido y no pasó nada, y no hablamos de lo que pasó, y creo que es algo muy importante. En términos de lo psicológico, pudiera yo señalar que así como podemos hacer ese recuento, ¿no?, con el tiempo de cómo empezamos en este confinamiento,
parte de nuestra costumbre, de nuestros usos y costumbres, era hablemos de depresión, hablemos de aislamiento. Sin embargo, no todo era eso. Estas intervenciones, por ejemplo, que no tenían ese factor psicológico, pero que ayudaron mucho, era una forma de llegar, era cómo, entre otras terminologías, su sana distancia implicaba un acercamiento a través de una serie de plataformas donde lo único que podíamos plantearnos es que la distancia era física, pero no emocional. En este proceso yo creo que aprendimos mucho. En este proceso la gente resignificó sus relaciones familiares. De repente descubrieron que no era tan, que no pasaba nada si no pasaban la Navidad juntos, o que era muy necesario ahora más que nunca pasarla juntos. El ajeno a la familia se volvió como una amenaza, ¿no? Se señalaba, no, yo no me voy a contagiar porque nada más vamos a estar entre familia. Pero la familia era fuente de contagio, o sea, nos llevaba a diferenciar al que me podía causar un daño del que no podía causarme el daño. El propio diagnóstico de COVID ha tenido su propio progreso, que aprendimos que al principio, sin vacunas, era preocupante tener COVID. Y que hoy escuchamos del Omicron, en 8 días se te pasará. Hemos cambiado subjetivamente nuestro encuentro con este proceso. La psicología tuvo en algunos momentos sí depresión, pero la depresión vino después de 4 o 5 meses para enfrentar la muerte, para enfrentar las carencias económicas. Los psicólogos nos propusimos llegar a la gente. Y el servicio que se daba de salud mental fue continuo. Y ahí enfrentamos rupturas teóricas incluso, porque podíamos dar terapias a través del Zoom y nos perdíamos del lenguaje no verbal del que estábamos acostumbrados. El paciente, la paciente no llegaba a nuestro espacio como estábamos acostumbrados. Llegábamos a su espacio, pero también entraban a nuestro espacio. Veíamos parte de esas habitaciones, nos perdíamos algunas cosas de información. Pero ese encuentro con la gente, con la necesidad de ser escuchada, era increíble porque podíamos estar acompañándolas en una banca de un parque, en un carro, porque dentro de la casa se estaban dando todas las clases y además no querían ser escuchados. Entonces la distracción no importaba, era mucho más fuerte la necesidad de hablar. Pudimos identificar que algunos cuadros clínicos sí eran producto del COVID, ¿no? De secuelas y demás, pero en muchos otros el COVID lo que venía haciendo era potencializar problemas que ya existían desde antes del 2020 y que lo único que se hizo es que el COVID era un acontecimiento que agudizaba el problema. Yo creo que es necesario seguir recogiendo, recapitulando la historia, porque no podemos hacer que no pasó nada. Pasaron cosas, pero tenemos que replantearnos una condición humana frente a los otros, frente a los rituales, frente a las creencias, que quizá yo me plantearía como políticas públicas. Descubrimos qué tan mal estaba la salud, la educación, etcétera. Pero también creo que seguimos en busca de la anterior normalidad, que era el encuentro y la cohesión con otros. Recapitular la experiencia de todos es bien importante, no podemos negarla. ¿Cómo tenemos que recuperar qué ha pasado con las personas que han sobrevivido a la pérdida de varios integrantes de la familia? Eso son condiciones sumamente importantes. Tenemos que replantearnos también que, por ejemplo,
estudiantes en el sistema abierto que podríamos haber pensado que eran los que mejores recursos pudieran tener para continuar, pues resulta ser que no fue así. Y no fue así no necesariamente por la cuestión tecnológica a la que en parte estaban acostumbrados, porque con frecuencia iban al café de la esquina que cerraba. Entonces, mucho por condiciones económicas, esto no fue posible. Pero el replantearnos los nuevos modelos para enfrentar, el replantearnos la necesidad de recuperar una historia entre amigos, una historia familiar, pues resulta de suyo muy importante recordar, memorar, nombrar a las personas que se han ido, es igualmente de importante. Considero entonces que hablar de una nueva norma, sí, desde las políticas públicas, para la salud, para la educación, para nuestra universidad. En nuestra universidad contamos con infraestructura increíble que la subutilizábamos. Ahora estamos quizá más preparados para poder hacer uso de distintas plataformas. Sin embargo, nos vimos obligados a ello y hoy debemos de estar preparados para aislarnos si fuera necesario o para salir si es necesario con las debidas precauciones. El encuentro es el reencuentro, el disfrutar al otro con las debidas precauciones es necesario y para eso nos debemos de, lo que no podemos hacer es desprendernos de algo que sí hemos aprendido, del autocuidado. Y el autocuidado implica cuidar también al otro. O sea, no somos solamente nosotros, sino somos esto. Esta pandemia probablemente, como dijo la ONU en algún momento, esta pandemia nos enseñó qué tan interconectados estamos y qué tanto nos necesitamos. El extender la mano, el replantearnos nuestros encuentros y pensar por qué no todos podrán generar un cambio. Bueno, pues desde el punto de vista psicológico podemos reconocer los conceptos como la resiliencia, ¿no? Que tantos lo necesitan. Quizá no hubiera sido lo mismo que muriera una familia completa en otras circunstancias, que cada uno de nosotros ver cómo estaba muriendo la gente que parecía una guerra, que se debe de representar bajo condiciones diferentes, pero que hoy requerimos aprender a través de todo ese sufrimiento, de esos recursos resilientes que le han permitido a las personas sobrevivir, seguir funcionando y recuperar una normalidad que ahora les toca a otros con una corresponsabilidad, evidentemente, para generar nuevas y mejores opciones, tanto en la educación como en cualquier otro acto que implique el acompañamiento con otros. Los psicólogos tenemos que pensar que no solamente podemos trabajar con la gente en términos de atender su sufrimiento, sino de prevenir el sufrimiento, de optimizar sus recursos y de generar esas condiciones sociales que implican la necesidad de cada uno de nosotros con respecto a los demás. El punto podríamos ubicarlo a otras temáticas, quizá más de fondo, donde hemos aprendido mucho en estos 2 años de género, ¿no? De lo que ha implicado esa violencia y esa tolerancia de género, donde los estereotipos de género se hicieron mucho más visibles en términos de las actividades que se tenían que realizar a nivel doméstico, donde la mujer, pues evidentemente, mucho más estresada, tenía que cargar o tiene que cargar con la educación de los niños y al mismo tiempo lavar ropa y al mismo tiempo atender una serie de cuestiones que de otra manera podría tener un espacio más libre, ¿no?
en términos de realizar trabajo y demás. Nos ha obligado a enseñar a las mujeres que para manejar el estrés no solamente se requiere respirar de manera profunda, sino que se repartan las actividades dentro de la casa. Y eso ha sido consecuencia, esa sobrecarga de lo que han sido los estereotipos de género a través de la vida, ¿no? Nos han enseñado que las mujeres somos importantísimas porque manejamos muchas actividades al mismo tiempo, a diferencia de los hombres. Pero es una creencia que debemos de desechar, no que seamos increíbles para sobrellevarlas, pero no se requiere tener que estar demostrando en el día a día, se requieren repartir actividades. De tal manera que tenemos, cómo estamos saliendo, será algo que tengamos que buscar esa continuidad para rescatar. Como decíamos, en algún momento nos falta mucho saber acerca de la pandemia, pues ahora nos falta mucho saber cómo repercutieron en la motricidad de la gente, en la vista, en el hablar, en el lenguaje con el otro. ¿Qué tanto repercutió la pandemia, además emocionalmente, durante estos 2 años? Tenemos mucho todavía que aprender a partir de los recursos resilientes y de las dificultades para adaptarse a esa condición, que nos dejarán un buen aprendizaje. Muchas gracias.